Yo en el tema del narcotráfico no meto las manos al fuego por él. Hay dos fiscales, el que yo conocí siempre en un combate directo a la delincuencia, en una cooperación con la Marina, en una cooperación con el Ejército, en una cooperación con el CISEN, en una cooperación con todo. Al fiscal que se cuenta en el tema de del gran noticia del narcotráfico. Puedo decir que el fiscal Edgar Veitia, que yo conozco, que viene conmigo desde tránsito, desde presidencia municipal y todo, no se parece al fiscal que dicen más, inclusive el mote del diablo que le dicen es mentira. Edgar Veitia es el primer fiscal del país detenido en Estados Unidos. Mientras allá es procesado judicialmente por narcotráfico, aquí en Nayarit también crece un expediente judicial en su contra por delitos como asesinato, extorsión, despojo, detención arbitraria y violación a derechos humanos. Yo tenía una relación en la cual esta persona estaba involucrada directamente, familiarmente, de alguna manera con Lallín, el presidente de San Blas. Esta persona le pide el favor directamente al fiscal y el fiscal, con tal de no desaparecerme y hacerme el favor de no matarme, decide meterme por varios delitos a la cárcel. Y decían, si no depositas tanto dinero, vamos a matar a tu hija, vamos a matar a tu hijo. Se debe ver que estas personas terminaron cediendo ya sea sus terrenos, ya sea sus propiedades y todo eso por el temor a que les vayan a lastimar a una persona. Es el caso de Francisco, un campesino que aceptó vender en 6 millones de pesos sus tierras, 50 de las 68 hectáreas del rancho La Resolana, predio contiguo a 300 hectáreas, que según los abogados que se acercaron a ofrecerle dinero, eran del gobernador Roberto Sandoval. La adquisición de esas tierras, dice Francisco, permitiría el acceso directo a la autopista. Pues lo asustan a uno y la fregada, pues. Y ya le dije, ¿saben qué? No me paguen, cójanse todo, cójanselo, tienen más hambre ustedes que yo, cójanselo, no me paguen nada. Y luego me llevaron a la fiscalía y lo metieron al bote. Y ese fiscal rata, ese que estaba allí, pues tú sabes que ese con lana, pues le dieron lana, le ofrecieron, me meten al bote y me bajan todo lo que tenía, lo que me había dado también, lo que me habían dado me lo quitaron también, una casa y todo eso me quitaron y quedé sin nada. El gobernador niega que él esté detrás del asunto. A veces se cuentan fantasías que ni un niño las hace. Yo nunca ordené ningún hecho ilícito al fiscal, nunca ordené una detención ilícita, nunca ordené algo en el negocio. Ahorita nosotros como gobernadores somos culpables aunque demostremos lo contrario. Es difícil en este tiempo donde, desgraciadamente, por el error de uno o dos gobernantes, somos criticados o querer ser culpables todos. Si firmaron, paguen, no les queda otra. Así, eso fue toda su respuesta del señor, con esa prepotencia, con esa sequedad a todos los acompañantes ahí y las personas. Todavía aquí hay unas personas presentes que estuvieron en la reunión, no les permitió hablar. Tras la detención del fiscal, comenzaron a emerger las denuncias. Políticos de oposición, maestros, poetas y exlegisladores, incluso del PRI, promueven una comisión de la verdad para que se investiguen las denuncias que han surgido. Hay cuando menos 18 agravios distintos. En primer lugar, el despojo. Los terrenos que tenían letreros en venta, que decía tal teléfono, hablaban y si costaba 10 millones de pesos, te daban 200 mil pesos por él. Y se los quitaban. Con alguna trampa los mandaban llamar a la fiscalía o los encerraban o los amenazaban.
Entonces, todas estas cosas, esto es de lo que podemos percibir de la gente que todavía, además, no ha denunciado. Yo creo que los ciudadanos, de repente, todavía les da miedo poder denunciar, ¿no? No es fácil. No le vamos a escarbar cuánto se robó de la hacienda pública, porque a lo mejor no es tan grande el robo de la hacienda pública, no ha dañado tanto a la hacienda pública, sino a los ciudadanos, a las gentes que despojó, a las gentes que secuestraron, a las gentes que todavía están en la cárcel, la gente que viene y se acerca porque le quitaron su patrimonio. Y si ahorita vamos en 100, pues vamos a llegar a 1,000. La comisión estará sujeta al aval que los diputados le den una vez que sesione el nuevo Congreso Estatal, donde hay mayoría opositora al gobierno saliente. Los nayaritas quieren tranquilidad, quieren gozar de la paz que gozábamos antes de la llegada del fiscal a Nayarit.